Hola, bienvenidos a Webink. Soy Germán Martínez. Yo soy Antonio Oño. Y este es un nuevo programa de Webink. Estamos con Arturo Boga, blogger, emprendedor de internet, fanático de los gadgets. Bastante conocido por acá. Conocido, sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué andas? Sabemos que tienes el blog, uh-huh. ArturoBoga.com, ByteGadget además. Sí, bueno, el blog ya está cumpliendo 6 años y medio, ¿no? El ArturoBoga.com. Un poquito más porque lo tenía antes en Blogspot, pero eso ya no hay que contarlo, creo. Y nada, ahorita estoy con ByteGadget, que es el ya dedicado más a móviles, ¿no? Empezó como una especie de... Quería hacer una especie de cosa de blog, como cubrir hardware y software, pero al final me di cuenta que con esto de las apps para ya sea Android, ya sea iPhone. Era tanto de qué hablar que mejor ya tratar de enfocarlo en eso, ¿no? Y en base a eso también salió lo que es el ByteGadget Show, que es una especie de programa semanal también donde se cubren aplicaciones. En video. Sí. Y bueno, ahorita en audio también. Donde básicamente es un bloque de noticias en general, no necesariamente móviles. Un podcast, un video. Claro, y después ya como dos mini programas, uno cubriendo apps de la semana y otro cubriendo los... ¿Y te acompañan dos juegos. Chicos más? Me acompaña Philip, que antes estábamos con Moisés, pero ahorita como que estamos tratando de modificar algunas cosas del programa. Y sí, en realidad lo hacemos con streaming. Y también grabado, ¿no? Pues editado después. Y acá está la pregunta, digamos, de rigor, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué se necesita para hacer pues un show de video en internet? Todo empieza siempre como experimentando, ¿no? Te pica el bicho de la curiosidad y dices, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y entonces empiezas a averiguar, probar. Siempre full Google buscando cómo hacer un podcast. Ahí te vas comprando los micrófonos, de repente luces, usar webcams y todo este tipo de cosas, ¿no? Ya vas como que tanteando un poco también ya, gracias al programa. ¿Algún podcast, algún video, un programa que te gustara particularmente, que fue una inspiración o algo así? Antes veía bastante los programas de Revision 3, que es, digamos, uno de los que empezó a hacer esto, claro. Ya como televisión por internet. Sí. Que es la red de los fundadores de DIG, ¿no? Claro, ajá. Uh-huh. Y bueno, la idea, antes tenía otro programa que se llama Parloteando, que es un desastre, no lo vean. De ahí era donde empezábamos a aprender este tipo de cosas, ¿no? Usar micrófonos, ¿no? Claro. Y después ya el segundo intento fue con ByteGadget, ya tratar de probar nuevas cosas, ¿no? Y gracias al ByteGadget también aprendí a usar, por ejemplo, Chroma, que no sabía utilizar para... A la hora de editar con Final Cut, este tipo de cosas, uh-huh. Limpiar el audio, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Tú mismo editas y sí, tus videos. Me encanta editar, es súper divertido, ¿no? Así que eso es lo que me llama la atención, es esto, ¿no? Ya puedes ir experimentando haciendo cada pequeña cosa. Con el podcast de audio también es otro tratamiento y ya ahí se me va, creo que todo el domingo también. ¿El proceso de preparar las cosas es muy distinto al del blog o cómo lo sientes? Claro, ¿no? Yo creo que en base al blog sale... Los temas de la semana, por ejemplo, porque en el blog ya trato de cubrir todo lo que ocurre en la semana y ya para el ByteGadget trato de separar lo más importante, uh-huh. Y aparte ver otro tipo de cosas, ¿no? Porque en ArturoBoga.com no cubro mucho móviles, a menos que sean uh-huh. reseñas de equipos, pero en ByteGadget sí está Philip, digamos, cubriendo todo lo que son aplicaciones, este tipo de cosas, así que él es el que se encarga ya de elegir, digamos, 4 juegos de la semana y 3-4 aplicaciones, ¿no? Para poner en la parte de apps. Así que sí, es un tratamiento diferente porque también el lenguaje que lo comunicas visualmente es diferente, ¿no? Claro, y también me imagino que a nivel de hardware no es lo mismo, pues, lo que necesitas para hacer un bloque para editar un video, ¿no? La computadora que usas no es la misma. Realmente, si no tuviera la computadora que me compré hace poco, no estaría escribiendo, ¿no? Es mucho más procesamiento necesitas. Bueno, entonces, además de, bueno, todo el tema de micrófonos, cámara... Claro, luces y tal, es una buena máquina. ¿O qué? Es importante, claro, sobre todo la iluminación y el audio, ¿no? Porque uno es algo que siempre lo deja, quizás al último, pero tú escuchas o ves un video podcast y escuchas un audio ambiental, suena terrible. Me estoy sonriendo porque seguramente alguien que lo está viendo ya se le pasó por la mente la pregunta, ¿cuántas computadoras hay en tu casa? ¿Cuántos gadgets hay en tu casa? O sea, debe ser hasta el techo. En la oficina tengo 7 computadoras en realidad. 7 computadoras. Sí, pero principalmente, laptops, ¿o? No, tengo... Bueno, la MacBook Pro es la que usamos para hacer streaming y todo esto. Uh-huh. Tengo la MacBook Air, que es la que uso, digamos, a diario. La iMac, que también, digamos, utilizo para editar todo esto. Tengo una
una PC que justo acaba de conectar un monitor de 42 para probar como... Wow. Un televisor de 42 para usar como monitor. Funciona bastante bien. Y bueno, está con como, Windows. Está con Windows, okay. Y está... Es una Hackintosh en realidad. Yeah. Le he metido también Osten, le he metido... Y está con Ubuntu 11.10. Yeah. Y a ese la uso para testear y bueno, para juegos, ¿no? Como uh-huh. Está conectado a la tele. Le conecto un control de Xbox. ¿Y qué haces con las máquinas que van quedando, las de unos añitos atrás? Por suerte, en realidad no tengo muchas, ¿no? Todavía sigo utilizando básicamente todas las que tenía. Ahorita he dejado una iMac, por ejemplo, para mis padres. Uh-huh. Y eso también le pasó al iPad. Y ahorita me está reclamando cuando me compre el nuevo iPad para que le deje los... Yo alguna vez, creo que era el cumpleaños de Germán, estábamos en una reunión y me contabas que una Mac que tenías antes, una MacBook, la tenías para Media Center. La negrita, ¿no? Ya. Sí, esa ya... Esa ya murió. Justo se la cambié a un amigo que se estaba yendo a España a vivir y él tenía, justo es la iMac que deja ahorita, ¿no? Claro. Pero se la cambié a como Media Center ahora. Ahorita estoy con una PC con Windows, uh-huh. Es la que también estoy usando para probar Windows 8, así que uh-huh. Le he instalado todo para, digamos, descargar series automáticamente y todo este tipo de cosas uh-huh. para utilizarla como Media Center, ¿no? Uh-huh. Es... Lo único malo es que ¿Con el software de Media Center de Microsoft o un otro como Box y...? Está encima con Plex, porque me gusta bastante Plex, por ejemplo, no solo te deja funcionar en mismo Windows, en la Mac o en Linux, uh-huh. sino que puede servir para streamear el contenido que tengas en ese disco duro uh-huh. a tus dispositivos móviles. Hay una aplicación para iPad, para Android uh-huh. y para iPhone que puedes, por ejemplo, estoy aquí y de repente me dan ganas de ver alguna serie y por 3G me manda la serie que está en la computadora que tengo en casa. Wow, buenísimo. Tienes una cantidad, además, de gadgets sí, impresionante. Yo me acuerdo que tenías un PlayStation 3, sí. Un Xbox. Lo que pasa es que y un Wii, si no me equivoco, estaban todos. De hecho, te acabo de traer para devolverte el chart, ¿no? Que sí, el Carte 3. Jugando. Sí, no, lo que pasa es que era un sueño que tenía de niño, ¿no? Que todos tenemos, me imagino. Sí, lo que era, o sea, tenía un Super Nintendo, pero tenía un amigo que tenía su Sega Genesis. Sega Genesis, claro. Sí, yo quiero el Sega Genesis. Cuando me compré el Nintendo 64... Y veía todos los juegos chéveres que salían para PlayStation. Y decía, ¿por qué tengo un Nintendo 64? Pero digamos que tú coleccionas equipos y computadores actuales. Tampoco te han entrado mucho por la onda de retro. No, en realidad no soy muy retro gamer. O sea, uh-huh. no tengo ese, digamos, sentimiento de desempolvar mi Nintendo, conectarle uh-huh. un CRT y tratar de jugar, ¿no? Para eso están los emuladores uh-huh. al final. Uh-huh. Así que no, usualmente prefiero tenerlo... Lo más reciente y de ahí el resto ya a ver qué hago. Aunque por ahí creo que todavía se está hongueando mi Xbox original. Sí, pues y de alguna manera tú trabajas casi todo el tiempo, porque cuando estás probando una cosa, o sea, ¿cómo logras ese balance, ¿no? Porque te puede dar la idea de comenzar a escribir el blog en cualquier momento. Claro, ¿no? Todo el día en realidad estoy revisando noticias. Yo creo que esto es la ventaja o la suerte que tuve, ¿no? De poder, uh-huh. digamos, hacer del blog una especie de trabajo, porque ya... Era básicamente mi hobby. A mí siempre me encantó la tecnología, los videojuegos y poder, digamos, dedicarte a eso todo esto. Tu tiempo. Ya claro. Nunca lo siento como trabajo, ¿no? Sabes, estos días que sí son ya 10.000 cosas y estoy escribiendo hasta las 12, 1 de la mañana. Wow. Pero además estás, o sea, fuera del mundo online también tienes, no sé, revistas, escribes en revistas, me parece. Sí, estoy con dos revistas ahorita, pero eso es, digamos, por suerte no es una cosa que me requiere mucho tiempo, ¿no? Son dos publicaciones de una vez al mes y es cosa de escribirlo, dedicarle 3-4 días para preparar el artículo uh-huh. y tratar de sacar lo último, ¿no? Porque como es tecnología, si claro. no sacas lo último, terrible. No funciona. Claro, por ejemplo, ahorita tenía que escribir para una revista sobre el nuevo iPad y la fecha límite de entrega de artículos era el lunes, pero el anuncio de Apple era el miércoles, así que tuve que decirle, no, que si sacas este artículo ahorita va a estar desfasado, ¿no? No puedo sacar un artículo sin confirmar los rumores. De repente sacaba esto que era Retina Display y todo, y nada que ver, ¿no? Claro. Era totalmente diferente. La verdad, la reputación y el prestigio. Nos vemos entonces en el siguiente bloque. Okay. Viernes a las 7 de la noche. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas en Sala Llena con Eduardo Drensen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground.
en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godón. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación. Es Web Inc. con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. Arturo Boga, y una de las cosas que quería preguntar a Arturo es, ¿cómo es tu día tecnológico? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el gadget que agarras primero? ¿Tienes una rutina? ¿Cómo es? Sí, en realidad, empezó por, acabo el día más o menos con un Kindle en la mano leyendo, ¿no? Y ya, ya digamos, siempre he tenido la almohada también. Sí, a veces, no, por suerte no lo he babeado todavía, así que funciona, funciona. ¿Es un Kindle de los nuevos, el Touch? No, ese, me compré el más barato, que era el Kindle 4, que es básicamente lo mismo, pero sin touch, y te viene con publicidad por todos lados, a menos que le pagues $30 más a Amazon. Pero sí, termina a colores, es el Kindle clásico, digamos, pero sí, lo que moderno, pasa es que sí, yo sí soy fan del e-ink, ¿no? Porque claro, para leer me parece súper cómodo. Eso. Y bueno, al día siguiente me levanto, agarro mi smartphone para ver las notificaciones del día, de repente, a veces, bastantes personas como que me ayudan mandándome noticias, ese tipo de cosas. Que básicamente, Twitter, Facebook y correo, eventualmente. Y, claro, emails, ¿no? Después, ya, digamos, durante el desayuno, cambio el smartphone por el iPad. Y ahí me pongo a hacer, digamos, el primer chequeo de mails, porque a veces sí es lo que más tiempo consume el día, ¿no? Después de esto, separo algunas noticias que sí sé que tengo que cubrir. Veo los posts que tengo en preparados, digamos, a medias, que se me ha ocurrido, que son usualmente tutoriales y este tipo de cosas, porque al final del día siempre trato de poner las noticias, que obviamente uno puede leer en cualquier otro blog, pero siempre tratar de dar algo único, ¿no? Algo diferente, claro, como para que la gente entre a mi blog y no a otro. ¿Escribes durante todo el día o tienes un horario? Sí, ahorita, por ejemplo, después del desayuno, de chequear las noticias y ese tipo de cosas, paso a ya redactar los posts, a trabajar más o menos 4 o 5 horas en promedio en ver eso. Después le dedico como una hora, dos horas a ver de repente si a lo de Buy Gadgets, y después le dedico una hora más a revisar correos, responder correos que tenga durante el día, ¿no? Al final, ya con eso más o menos se cierra. De repente tengo que editar algo de video o hacer algo de audio de un evento que haya habido durante el día, y ya eso ya como que me quita más tiempo. Claro. Sí, después agarras tu Kindle y te vas a leer hasta que... Y ahí, claro. Y una pregunta ahí. Tú dices que te levantas y lo primero que haces es tu smartphone, ¿no? Ajá. ¿Tienes varios? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es el? ¿O te sirve diferente? Estoy usando bastante el Galaxy S2, ¿no? Porque le acabo de instalar Android 4.0 y está genial. Es mucho mejor de lo que era antes con Gingerbread. Pero es entre ese... Y bueno, y aparte que mi iPhone 4 ahorita está medio... Me he malogrado el botón de home, creo que es el error típico de iPhone. Está súper duro, no quiere ni... Da muchos problemas. Sí, ojalá que para cuando salgan el iPhone 5, que saldrá este año, me imagino que lo cambien por un botón capacitivo, ¿no? O algo así. Porque de verdad ese botón, que es el único botón que tiene, claro, es un dolor de cabeza. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ya estamos conversando en el corte, ¿no? Era, ¿tú prefieres iOS o prefieres Android como sistema operativo? Yo prefiero a iOS de dos maneras, ¿no? Pero, y Android lo he visto, al comienzo era terrible, o sea, 2010, más o menos. 2011, 2012. Android 2.0, 2.1, 1.6 era, se notaba que le faltaba bastante madurar, ¿no? Pero ahorita con Android... No, el 1.6 era... Sí, no, eso era ni considerarlo, en realidad. El 2 también estaba bueno, pero cuando llegó Froyo, que era el 2.2, mejoró bastante, ¿no? Gingerbread, que es el 2.3, también... Digamos, se sentía mucho más rápido, sobre todo en el S2, que era uno de los primeros en incluir esto de
aceleración por hardware, es decir, que ha tenido iPhone siempre, ¿no? Por eso siempre se siente tan, uh-huh, tan suave. Snappy, como dicen, ¿no? Claro. Pero este, ¿era un tema de que no respondía bien, o era un tema de que las aplicaciones no estaban bien integradas, o hasta de repente el diseño que tenían, claro, era feo? Yo creo que es eso, ¿no? Es una mezcla de todo. En realidad la integración de aplicaciones me parece mejor en Android, uh-huh, que en iOS, ¿no? Porque en cualquier momento yo estoy leyendo algo en Google Reader, por ejemplo, claro, en la aplicación de Twitter, tengo un botón de share, uh-huh, que me permite compartir con todas las aplicaciones que todas tengan ese hook. Es un sistema de hooks, sí, me parece que es buenísimo, ¿no? Eso me gustaría, sí, me encantaría ver algo así en iOS. Pero sí, en realidad el nivel de polishing que tienen las aplicaciones es bajo en general, ¿no? Hasta ahorita sigo buscando una aplicación fotográfica que se, claro, equipare con Camera Plus. Eso es lo que para mí siempre, claro, ha sido un problema, ¿no? Que hay aplicaciones muy interesantes que no hay para iOS, pero hay, ¿sí?, bastantes bien conocidas, sí, que no hay para Android, ¿no? Que se ha ido reduciendo, ¿no? Por ejemplo, Facebook ya tiene una aplicación en ambas, en ambas es un desastre. Twitter también tiene aplicación en ambas, también en ambas, claro, es un desastre. Pero sí falta, por ejemplo, Pinterest, que está súper de moda ahorita, uh-huh, no hay una aplicación. Me bajé una y era malware, y estaba en el Google Market. Wow. ¿Sí? Tuve que... Es otro problema, pues, el Google Market, sí, que permite, claro, lo que sea. Por ejemplo, no sé, Instagram, que Instagram, hasta yo sabía, no es... Parece, o sea, no que es, iba a llegar, pero no están diciendo hace meses. Pero es un ejemplo paja de una startup que hizo una red social, de ya, uh-huh, nada, dijo, ¿sabes qué? Si no tienes un iPhone, no puede ser parte de esa red, claro, social, y funcionó. Y 27 millones de usuarios, es increíble, ¿no? Yo también, o sea, la verdad es que ahorita, por ejemplo, no tengo el iPhone a la mano, siempre se me presentan esos momentos Kodak, de la empresa bancarrota. Pero, y no tengo Instagram, ¿no? Tomo con esta foto. Y no es lo mismo. La digo, ya, la borro nomás porque no me dan ganas de usar ninguna aplicación para compartir. Me he gastado como, fácil, $30-40 comprando aplicaciones fotográficas, buscando un buen reemplazo, y hasta ahorita nada. Y ese es otro buen punto. A mí me parece, para mí, es más fácil, o siento que por lo menos Apple me hace más fácil gastar plata en su tienda que en la tienda de Android. No, en realidad las dos son bien, bien amigables, ¿no? Es más, en Android es más fácil porque nunca te pregunta de nuevo por el password. Una vez que lo anexas con tu Google Wallet, claro, compras, aceptas, y tienes 15 minutos como que puedes pedir el refund. Y eso no pasa con Apple, ¿no? No, en Apple la compras y se acabó. Puedes mandarles un mail, pero su política es no darte, no, uh-huh, nada de refund. Mi problema, ¿no?, con Android... Acá hay una cosa que hay que contar. Yo en el... ¿Cuándo fue? El 2010, ¿no? Más o menos. 2009 debe ser, pues, más o menos. Bueno, estaba en Estados Unidos y me, sí, compré ese teléfono. Justo cuando ese iPhone 3G, creo, algo por ahí. Claro. Es un teléfono viejo, ¿no? Que ya toca cambiarlo. Pero lo interesante de este modelo es que es un modelo para desarrolladores, me parece, ¿no? Claro, es el primer tiempo teléfono de vida más largo. Es el Google Nexus, sí, One, pues, Nexus, ¿no? One, claro. O sea, hecho en conjunto de Google con HTC. Y me acuerdo, pues, que llamé a Arturo por teléfono, o fue por chat, no, por Skype, no me acuerdo. Uh-huh. Y dije, Arturo, ¿qué teléfono me compro? ¿Quiero un iPhone? No, dijo, no, cómprate un Android. Y acá estamos, ¿no? Y la verdad es que... Y volviendo. No, pero mira, si tuvieras... Fue muy bueno, en verdad. Si tuvieras un iPhone 3G, claro, ahorita, sería una porquería. Peor, Android, claro, es súper lento. Pero, claro, lo que yo siempre he sentido es, bueno, a nivel de aplicaciones es que es súper baggy, uh-huh, siendo que a veces el teclado desaparece o no, sí, se quiere ir, o aprieto una tecla y se marca otra. Y a nivel de la tienda... Lo que me hace no comprar es que, por lo menos, la última vez que compré, no identifica si es que esa aplicación corría en mi, ah, en teléfono, mi equipo. Y además acá es un problema mayor porque... Hay una cantidad increíble. No, pero ahorita ha mejorado bastante el market, ¿no? Ahorita, si no puedes instalar una aplicación en tu teléfono, te dice, esta aplicación no es compatible con tu dispositivo y no te deja descargar. Ah, ya. Yeah. Ajá. Ya también en realidad lo diversifica más por la versión de Android que tienes instalada y por región. Uh-huh. Pero sí, en realidad la experiencia Android todavía yo la veo más como porque para usuarios que de repente ya se cansaron de las paredes que te pero ponen. Pero justo los enseñantes antes de entrar que tú tienes otro ROM, ¿no? No, uh-huh, okay, no, pero además su frase fue genial, ¿no? O sea, claro, si ¿cómo fue? Si no ruteas el... Ah, sí, claro, si no ruteas Android no sirve para nada. es la verdad. La Android está ahí más que nada para eso, ¿no? Para ir experimentando bastantes cosas. Yo no tengo el teclado por defecto, no tengo el tema por defecto, no tengo nada por defecto. Yo básicamente he pateado Android y metido por lo que vi, se veía mucho más parecido a un iPhone en el aspecto visual, pero sí, es funcional que tenía. Es mucho más veloz porque le quita todas las cosas innecesarias. Son ROMs construidos, de repente Android construye. ¿Cómo se llama ese ROM? MIUI. MIUI. Justo en el China. Es un ROM chino, ¿no? Hay dos grandes, que es el CyanogenMod y MIUI, que es, digamos, lo que se hace en China. Ambos
tienen sus propios desarrolladores, ambos están avanzando bastante. El CyanogenMod, por ejemplo, es una opción para los que tengan un HP Touchpad, que ya como... Los que todavía tengan, o sea... Estaban rematándolos y yo sí, yo sí me hubiera comprado un $200 por una tablet, no estaba mala. Pero básicamente es eso, ¿no? Ya te dan mayor nivel de personalización, mayor nivel de, digamos... O sea, es un... como que hasta se ve más cuidado que Android en sí. Pero eso es cuando me refiero a Android Gingerbread of Froyo, ¿no? Porque el Ice Cream Sandwich 4.0 sí está sumamente bueno. Es decir, hasta ahorita es la mejor experiencia que he tenido con Android, ¿no? Y ahí ya lo diría, que ya diría que están parejos en cuanto a lo que te puedo ofrecer, salvo por la falta de aplicaciones que mencionamos. Y ya que estamos en eso, o sea, un consejo para quien te está viendo ahorita, que sea con un teléfono, ¿qué le recomiendas? No, un iPhone smartphone. Todavía, ¿no? iPhone, el 4S. No. Claro, ahorita diría, cómprese un iPhone 4S o el Galaxy Nexus. Porque el problema de Android siempre ha sido este de falta de actualizaciones por marca, ¿no? Uh-huh. En cambio, con el Galaxy Nexus es algo que uno no y tiene. Y si alguien quisiera uno de gama baja, porque también hay público de ese tipo, ¿qué, alguno en particular? O No, en realidad es mejor evitar cualquier teléfono de gama media, gama baja, uh-huh, en general, ¿no? Ahí sí me iría, por ejemplo, por un iPhone 4, que ahorita son más bajos, o hasta un iPhone 3GS. Porque todos los teléfonos de gama media, gama baja de Android... o quedan abandonados por completo desde el comienzo, uh-huh, o son, te dan una experiencia bastante limitada, ¿no? Sí, no es, uh-huh, negativa, ¿no? Como compras un BlackBerry o algo así. Pero y en el caso de 3G, ¿por qué nunca hablas de BlackBerry? Nadie habla de BlackBerry. Nunca nadie habla de BlackBerry, ¿no? Smartphone sí, Android, no, iPhone, claro, BlackBerry. Windows Phone también parece interesante, pero hasta que despegue va a faltar bastante, ¿no? Me parece que hay países en los que está yendo bien a Windows Phone. Sí, bueno, gracias a Nokia, ¿no? Que con la serie... De hecho, el otro día, nos enseñaron un juego que se va a lanzar con el... No puedo contar mucho, pero se va a lanzar con el lanzamiento de la tienda en Perú de, claro, Windows. Y es que parece que va a haber soporte, ¿no?, cross-platform, ¿no? Que los juegos de Windows Phone van a poder correr en Windows 8 en el Xbox. Ajá. Sí. Y bueno, de Windows 8 hablamos en el siguiente bloque, chicos, ¿qué parece? Perfecto. A viernes a las 10 de la noche. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, Conflictos Regionales Bajo la Lupa, En el Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriante. A las 8, Internet en la Actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vila. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Volvemos para seguir conversando con Arturo. Arturo, cuéntanos. Windows 8, ¿no estamos hablando de Windows 8, no? Sí, lo estaba probando desde que estaba con el Developers Preview hace 4 meses, creo. De ahí me pasé al Consumer Preview, que acaba de salir hace 2 semanas. Y satisfecho, en realidad. No puedo decir que estoy contento porque
quería experimentar esta cosa de... ¿Realmente es muy distinto a lo que hemos visto antes? Sí y no, ¿no? Porque tienes el desktop tradicional que está de, que es prácticamente la misma cosa que Windows 7, uh-huh. Salvo unos cambios bienvenidos, porque ahorita ya por fin puedes pausar una... O sea, estás copiando archivos de un disco a otro, puedes pausar. Era algo que quería... ¿Tienen unas filas de iconos como Lion, así, como parecido a un tablet? ¿Un dock? No, lo que pasa es que ahora cuando... En vez de tener el botón de inicio, que es el uh-huh. clásico de Windows, ahora tienes el Start Menu, que te bota uh-huh. una interfaz Metro, que es como la de claro. Windows Phone, ¿no? Con uh-huh. tiles o cuadrículas. Cuadrículas y textos. Y pensé que con el mouse iba a ser terrible la navegación, pero funciona bien, ¿no? No me he sentido desesperado, pero sí siento que hay mayor lentitud. Por ejemplo, en una pantalla grande se aprovecha mejor un tipo de interfaz como la de Windows 8. No diría, yo diría que para una pantalla más chica. Claro, sí. Una pantalla chica, pero donde a veces... Y táctil, además. Por ejemplo, tú tratas de... Si usaste alguna vez Windows 7 en una pantalla táctil o... No. ¿Usaste alguna vez Windows 7 es la pregunta? Porque darle clic, por ejemplo, sino que siempre tienes el icono de File, uh-huh. Menu, Edits, tratar de darle con el dedo esos claro. al menú era imposible. Claro. Es algo que desaparece claro. con Metro, que ya se nota que está hecho para tablets, pero lo he sentido como que falta pulir, ¿no? Todavía uh-huh. para el usándolo con mouse y teclado no lo veo como un upgrade que valga la pena, porque al final la interfaz de Windows 7 sigue siendo mejor. O me hubiera gustado pero, de repente que maten la interfaz antigua. Claro. Es cierto que se enfocan en los tablets, pero yo decía también que yo pienso que o sea, lo que están tratando de hacer es unificar en realidad toda sí. la experiencia, ¿no? Entonces también tienen que preocuparse por pantallas grandes, de claro. televisión, y en todos lados debe ser una experiencia mejor al menos que lo que había antes. Lo que pasa es que ahorita en el intento de unificar han uh-huh. al final dividido la experiencia en dos, ¿no? Porque uh-huh. nos funcionan cosas ciertas cosas en Metro. Y hay un montón de programas que solo funcionan con la interfaz de Windows. Así que clásica, parece como que estuvieras viajando en el tiempo, ¿no? Pues estás un rato... Te mueves de interfaz en interfaz. Claro, estás en la interfaz moderna de Metro y necesitas correr Excel, te bota la interfaz de Windows claro. 7 hace 2-3 años. O sea, este Windows es claramente un Windows transitorio, ¿no? Sí, hacia yo creo que va a tener quizás un poquito la acogida que tuvo Vista, ¿no? Uh-huh. La gente lo va a comprar más que nada porque... Ya bueno. viene con la tablet que tienen o la laptop. Y después tienes quejar durante un par de años de hasta que no, salga el siguiente. Lo que pasa es que también Vista vino más quejas por este esquema de seguridad lentitud. Y el esquema de seguridad sí, que te pedía clic para que todo. Pedía ¿no? permiso para y la lentitud, ¿no? Pero también era porque la gente estaba con su Pentium 4 que quería que corra claro. súper rápido. Pero ahorita yo lo veo como que va a estar difícil convencer a la gente que tiene Windows 7 y tiene una desktop de pasarse a Windows 8. ¿Cuándo sale? Todavía no hay fecha confirmada, pero me parece que va a ser en octubre, ¿no? Pero en cambio yo sí lo veo como una muy buena alternativa a tablets. Lo veo mejor como alternativa al iPad que Android. ¿Qué sabes de...? Me parece mejor sí, Windows 8 para tablets que Android. Ajá, porque Android en tablets es... Mal, es desastroso todavía. Bueno, teléfonos no es que ¿En qué tablet has probado el Windows 8? Lo probé en una Slate de Samsung. Yeah. Y en realidad ya la gran ventaja es que tú puedes estar con tu tablet en cualquier momento, ponerla en un conectarla por Bluetooth a un teclado y un mouse y de frente tienes para la ventaja de lo que supongo que está apostando Microsoft es que toda la gente que todavía no se ha animado a probar con los tablets y esas cosas probablemente les sea más fácil transicionar a un tablet con Windows, que es algo que ya usan. Claro, ¿no? Yo creo que imagínate que de repente estás, como te digo, leyendo noticias en algo como no. Flipboard, en una interfaz táctil, pero de repente te mandan un documento que tienes que editar. Lo único que haces es conectar un teclado Bluetooth, un mouse, te regresas a la interfaz clásica y estás trabajando con una laptop. O sea, es una tablet que a la vez funciona bien como un laptop, ¿no? Y ese punto de venta me parece que va a ser un boom para Windows 8. Te preguntaba si habías escuchado algo sobre las tiendas Windows que van a aparecer, tipo de las Apple Store. Sí, acá no sé, sí, dudo que haya, ¿no? Sí, pero sí, en Estados Unidos estuvieron lanzando varias, ¿no? Que eran ya poner, digamos, partners de hardware como HP, Samsung, uh-huh. etcétera, para vender laptops con Windows, ¿no? Uh-huh. Me imagino que es una buena alternativa porque, digamos, Apple sí tiene su lugar céntrico a donde comprar productos Apple. A lo que voy a decir, claro, o sea, Microsoft está tratando de meter el pie por ahí que todavía pero no que, se va a notar mucho, pero a largo plazo quiere claramente claro, entrar. Pero el problema con, bueno, mejor dicho, la ventaja que tiene Apple es que es su hardware. Claro, es, claro. Tú cuando haces un Apple Store compras el hardware de Apple. Claro, yo creo que por eso se ha demorado tanto Microsoft en meterse en esto, ¿no? Porque al final no es su hardware, ellos solo claro. venden software. Claro, entonces, claro. ¿quieres Windows 8 en qué? ¿En una Lenovo? ¿En una tal? Claro, sin embargo tienen la ventaja de la gran base instalada de clientes ya
que usan sus productos, que tendrían que ver cómo convertirla. No podrán convertirla todo, pero alguna parte importante que rescatarán. Ya, o sea, ¿no? Deben haber aprendido la lección de que en realidad los usuarios no son nada fieles, ¿no? Vengan lo mejor y entonces se van a cambiar de plataforma. Así que yo creo que están súper preocupados por eso. Sobre todo porque Office es lo que al final, digamos, le da. Claro, o sea, un early adopter. A Microsoft. Estoy totalmente de acuerdo que va a usar lo que va viendo que es mejor, pero la gente que va un poco después, que no son early adopters, lo que he visto hay bastante, mucha inercia, ¿no? Sí, yo lo que he visto bastante y personas que no se quieren pasar a tablets es justamente porque les falta Office, ¿no? Yo creo que es el punto de venta para la gran mayoría. Siempre me preguntan, oye, ¿usas el iPad? Pero no tiene Office, ¿no? Y yo, pucha, pero no uso Office desde 2003, creo. Así que a veces es difícil como que identificar este tipo de público, claro, que sí, realmente depende de Office. Yo creo que ese es el punto de venta que va a tener Windows 8, que me parece que va a ser, digamos, va a terminar vendiendo más tablets que con Android, ¿no? Que en realidad hasta ahorita ha sido casi patética la venta que han tenido. Mira, de tablets. Yo la verdad es que Windows 8 no lo he probado. Lo que quería preguntar es si es que bueno, desde el iPad, pero ahora con Lion en Apple, tienes una tienda, tú puedes comprar aplicaciones, claro, desde el iPad. Van a ver. Hay un App Store. Para ¿Hay algo parecido en Windows 8 también? En Windows 8, es más, no solo tienes la tienda de aplicaciones, sino que ahora tu aplicación de música y videos están amarradas a tiendas de Microsoft, lo cual sí me molestó, ¿no? Porque ya, como que tu música ya no es tu colección, sino que a los lados tienes, compra esto de acá, compra esto de allá, que no está separado. De repente hubiera sido bueno meterlo todo en una tienda aparte. Claro. Como que también tiene, ¿no? Tiene una tienda de aplicaciones Metro. Solo es para aplicaciones Metro. Y hasta ahorita todas las aplicaciones son gratuitas. Funciona bastante bien porque todas están, digamos, siguiendo el mismo lenguaje, que ese gran problema que tenía Windows, ¿no? Tú bajabas una aplicación y era como ya la gana de salir. Claro, sí. Tenía botones rosaditos. El Winamp era una gran... Que a gente le encantaba, y claro, justo por eso. No, lo bacán de Winamp es que podías poner una barra chiquitita y que te ocupe 3 píxeles de tu computador. No tenía nada que ver con el diseño del sistema operativo. Claro, y ahorita todas las aplicaciones que he probado sí están siguiendo el mismo lenguaje. El paradigma de Metro. Entonces, ¿tú crees que sea un buen negocio para los desarrolladores de aplicaciones empezar a meterse a este tema de Metro? Sí, de todas maneras, ¿no? Porque yo creo que ahorita va a agarrar bastante tracción con la salida de Windows 8 en general, ¿no? Porque después si tienes la posibilidad de portar tu aplicación de Windows Phone a Windows 8, ya tienes dos mercados. Todavía tú no has probado mucho un Windows Phone. No, estuve probando uno y me negué a hacer la reseña del equipo porque me lo dieron cuando todavía no había ni markets ni mapas de Perú, ¿no? O sea, ¿qué voy a hablar del teléfono sin de smartphone? Pero en este momento, con gente que lo usa así, escucho buenos comentarios, o sea. Sí, no, o sea, la interfaz es súper rápida. Es más, me sorprende porque Android, para que corra bien, necesitas un teléfono doble núcleo, 1 GB de RAM. Esos teléfonos de Windows Phone todos tienen procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM y corren igual de fluidos que un iPhone. Así que este nivel de optimización me parece que es lo que llama bastante la atención. Sobre todo cuando en móviles uno siempre se preocupa por la inmediatez, ¿no? Todo quiere que sea rápido. Y en Android, cuando esperas a que tu aplicación sale con force close, no sé qué cosa, se colgó, claro, se vuelve a abrir, este tipo de experiencias como que no son muy, muy positivas. Además buscas un consumo de batería bajo, ¿no? ¿Cómo? Buscas un consumo de batería bajo. Claro, también. Además, en móviles, ¿no? Es un sistema que... Yo creo que es la gran limitante, ¿no? Al menos los únicos dispositivos con buena batería han sido las tablets y las ultrabooks que están saliendo ahorita. Porque los teléfonos sí no duran nada. No, claro. A veces no duran un día. Y el último punto es la gran base instalada de programadores que ya conocen las herramientas de Microsoft, que probablemente puedan entrar al mercado de tablets, de móviles que antes no lo habían hecho, ¿no? Claro, ¿no? Y es más familiar. Nos vamos a un corte y volvemos con el último bloque. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en el vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero con Javier Torres. Y solo Fórmula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet.
las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Empezamos entonces con el último bloque y quedó pendiente cerrar un poquito la conversación, sí, de las tablets, ¿no? Y la pregunta obvia es... ¿Con cuál te quedas? No, me quedo definitivamente con el iPad, ¿no? El nuevo iPad, entre paréntesis 3. Uh-huh. Porque es la mejor experiencia con tablets, al menos tiene como un año de ventaja en cuanto a... No solo, digamos, madurez del sistema operativo como para tablets, sino por la cantidad de aplicaciones para tablets que hay, ¿no? Bueno, además que el upgrade de hardware que han hecho es bien significativo por el mismo precio, básicamente. Claro, ¿no? Siempre ahorita con esta pantalla de 9.7 pulgadas que tiene 2000 por 1536 mm-hmm. píxeles, no hay ninguna pantalla de ese tipo ahorita. De ese tamaño, ¿no? Y más que nada por las aplicaciones, ¿no? Porque Android, todas las aplicaciones de Android hacen un stretching, o sea, no es como el duplicación de píxeles, sino... Claro. Pero no son aplicaciones... Que funcionen bien, ¿no? El cambio de 4 a 10 pulgadas es como para aprovecharlo. No es solo para estrechar todos los datos. Además, y, sí. No, que además, digamos, la gente que en el mundo de móviles está tratando de demostrar algún punto, de decir, se puede innovar de tal manera, se puede hacer algo, básicamente piensa primero en iPhone que en otras plataformas, ¿no? O sea, sí, yo estar también, más ligado a la innovación que a los otros. Y desde el punto de vista del desarrollador, de hecho, es mucho más fácil darle soporte a una plataforma con 3 diferentes variantes de hardware como el iPad que claro, darle soporte a 20 claro, tablets claro, diferentes. Claro. O sea, tienes mucho más control, ¿no? Sí. No, la verdad es que me olvidé de lo que iba a preguntar. Así que, nada. Y el otro tema que queríamos tratar con Arturo, que me parece súper interesante, es ¿cómo haces para llevar a cabo todos estos emprendimientos que tienes, ¿no? Porque obviamente voy a hacer un blog y voy a escribir de 6 años, es un blog que tenga éxito y tener toda la constancia, o hacer pues este otro que, proyecto. Claro, que de repente no lo has construido como una empresa, pero funciona como una empresa y bastante exitosa, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es cuestión de siempre buscar hacer lo que a uno le gusta, ¿no? A mí siempre me encantó todo esto de tecnología. Y cuando estaba estudiando periodismo, por ejemplo, en la universidad, no me sentía contento cubriendo noticias que en realidad la política nunca me interesó, o ese tipo de temas que siempre necesitas bastante paciencia. Yo creo que la vida del periodista al final es full paciencia. Tienes que estar esperando tal cosa, tal otra cosa. Dije, ¿por qué no practicar con lo de tener el propio blog? Así que me lancé, ¿no? Y esa era... Además, esto era mucho más hands-on, ¿no? O sea, acá tú podías experimentar directamente y tener una experiencia de primera mano que podías contar a otros. Claro, ¿no? Y me gustó bastante porque en esa época no había mucho... no había muchos medios, digamos, de tecnología que hicieran más que poner notas de prensa, ¿no? Era lo que siempre notaba, digamos, leyendo alguna revista u otra revista, siempre era, fue nota de prensa, todos los productos son geniales, todas las marcas son las mejores, faltaba, digamos, un poco de crítica de productos, y ahí es donde como que me gustó meterme un poco a eso, aparte de los tutoriales que también pegaron. Yo creo que la idea hasta ahorita sigue siendo de probar de todo, ¿no? A ver si algo me parece que puede funcionar, ya rápidamente creas como una especie de presupuesto mínimo que necesitas para llevar a cabo la idea, y con lo mínimo tratar de hacer algo a ver si tiene seguimiento, ¿no? Porque ya si empieza a crecer, ya de repente se puede mantener por su cuenta o incluso generar ingresos, pero siempre básicamente han habido estos experimentos que sí han funcionado y los has reforzado, digamos, y otros que simplemente no funcionaron y los cerraste, los tuviste que cambiar. Claro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que vi una época en que la magia también no... Eso era en el 2007, más o menos. Había... Un tema que interesaba a ti, supongo. Pero no me interesaba para Gustavo nada. Gustavo Lorgia, no sé. No me interesaba para nada. Lo viste como una oportunidad. Pero vi que había un hueco ahí, ¿no? Y dije, yeah. Tony Camo. Claro, así van a aparecer los gadgets, en realidad. No, y vi que había un hueco ahí que no había... Era, mi idea era como que sacar un blog que te revelara todos los trucos de magia. Estuve con... Ojo, que había un programa de televisión que claro, hacía. Eso fue en el programa, salió en el 2009, que ya voy a poner los videos del... Bueno, y estaba el clásico Mr. N, ese, ¿no? Claro.
Y nada, empecé a sacar algunos artículos diarios, ¿no? Uno, a veces eran dos veces por semana. Y ese blog es uno de los más rápidos que haya visto. Que pero esto era un poco distinto porque tú no dominabas el tema, ¿o cómo se hace? No, lo que pasa es que como había ese hueco en el segmento, lo empecé a empujar un poquito, digamos, llevando un poco de tráfico de mi blog para allá. Uh-huh. Y ya solito despegó. Claro, al mes, creo, a los dos meses. Creo que no, el primer mes ya me estaba llegando el primer cheque de AdSense solo por ese blog, ¿no? Así que me pareció... Claro, eso es una gran señal, ¿verdad? Sí, ¿no? Que creció súper rápido, porque justo, como te decía, no había, digamos, muchos blogs de ese tipo. ¿Y en qué año fue? En 2007, más o menos. 2007, ¿no? Como que... ¿Qué tiempo? Años, pero ahí me aburrió y ya lo abandoné. Entonces... Si no te gusta el tema, es difícil mantenerlo. Claro. Entonces, pero, o sea, entonces, claro, dentro de un esquema de hacer algo que te gusta o tocar un tema que te guste, necesitas primero, bueno, decidir que vas a emprender algo. Uh-huh. Después hacerlo, ¿no? que es claro. Darte la chamba de hacerlo, ¿no? Y además un tema de un presupuesto, o sea, hay que invertir tiempo, sí. Bueno, de plata. El tema del presupuesto viene un poquito antes, ¿no? O sea, lo piensas, ves más o menos, claro, si es que lo puedes, es viable, ¿no? Claro, y de ahí ya te mandas a hacerlo, ¿no? De hecho, nada funciona inmediatamente, ¿no? Mi blog también creo que hacía centavos de dólar al día por 6 meses. Pero como me gustaba y como veía que de repente se podía volver, al menos pagarse a sí mismo, pues para pagar el hosting y mm-hmm. todo esto, seguí con eso hasta que algún día... Ahí está súper interesante el tema de cómo te das cuenta cuando algo que todavía no está funcionando como tu blog los primeros 6 meses. Joder, o sea, claro, ¿cómo sabes que tienes que esperar un rato más o, digamos, cerrar en ese buen camino? No, yo creo que... El momento que te das cuenta que estás por buen camino es cuando tu, digamos, tu tráfico y tu gente explota, ¿no? Ese uh-huh. es cuando dices, acá está donde funciona. Claro, eso es lo que me está pasando ahorita con ByteGadget. Siempre estoy probando, ahorita todavía se mantiene en crecimiento constante, pero es un crecimiento así... Parejo, ¿no? Yo estoy, por eso ahorita, digamos, he puesto en pausa el programa porque creo que se pueden hacer algunas modificaciones y es buscar ese momento que de repente no llegue nunca y ahí después de repente 2 años te dice ya chao. Uh-huh. O lo pruebas. Siempre, si crees en el proyecto, al final yo creo que siempre hay una manera de darle la vuelta y hacer que funcione, ¿no? Pero la cosa es siempre mantenerse experimentando con nuevas cosas. Claro, pero digamos que tú, digamos, le das por lo menos le das 6 meses o por lo menos le das un tiempo... No es que en 2 semanas no haya funcionado... No, claro, tienes que darle un tiempo para ver que funcione. No, no es inmediato. Claro, pero ese tiempo prudencial, digamos, de que estamos hablando, 8 meses, 1 año, 6 meses... Yo creo que 6 meses es, digamos, el tiempo hasta máximo, diría, ¿no? Porque si ya... Depende del proyecto también, ¿no? Hay proyectos que realmente... Y también en tu caso, digamos, que hay una audiencia numerosa que tienes exposición, digamos, ¿no? Pero alguien que de repente tiene muy poquitas visitas, 6 meses se le puede quedar corto o puede ser... No, yo creo que 6 meses para blogs y ese tipo de cosas es suficiente como para ver si explota o no. Validar una idea. Y si no funciona, tratar de cambiarlo. No significa abandónalo, sino... De repente te fijas cuáles son los temas que más tráfico te han dado y ya dedícate exclusivamente a eso, ¿no? Claro. Ojo, pero que es, digamos, 6 meses de recolectar data. Si funciona, perfecto. Si no, y bueno, hablando del tema específico de blogs, digamos, para la gente que quiere crear el suyo y tal, son 6 meses, pero obviamente no estamos hablando de un post al mes. O sea, ¿cuántos posts esperas? Yo creo que, no, un post al mes sí es demasiado poco, ¿no? Pero puedes fácilmente tener un blog exitoso sacando 2 posts a la semana de repente, ¿no? Uh-huh. La cosa es no, digamos, sacar cantidad de posts, pero sí sacarlos de manera periódica, ¿no? Si uh-huh. la gente ya se acostumbra que martes y jueves sacas un artículo, siempre saca esos artículos los martes y jueves, trata de hacerlo a la misma hora, para que la gente sepa cuándo regresar, ¿no? Claro. Y que los artículos obviamente sean de calidad. De calidad. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, de repente no te interesa quizás cubrir noticias, porque... Realmente es, como digo, lo cubren en todos lados, pero trata de que tu contenido, que tengas al menos unos 2-3 artículos que sean diferentes a lo que hay en el resto de la... Claro, porque hay un grueso de gente que llega, digamos, por buscadores, que es un uh-huh. visitante eventual, pero también hay una gente que te sigue y que se acostumbra a estos ritmos y que realmente se va a sentir un poco decepcionada si es que le falla. Sí, yo creo que esa gente de buscador al final es como que tratar de capturarla, ¿no? Y que se vuelvan lectores continuos. Habituales, ¿no? La lucha, ¿no? Porque al final uno no siempre puede depender de que Google sea el que te traiga el tráfico. Por eso depender mucho del SEO nunca me ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que ya mejor es sacar artículos que hagan que esa persona que te está leyendo diga, mira, lee este blog, tal cosa. Y tú me contabas a mí alguna vez que la crisis que ha habido en Estados Unidos se sintió muy claramente
en los blogs y todo esto, porque a veces tu cheque bajó simplemente. Claro, de hecho, porque en esa época también son un montón de advertisers que vienen, claro, de Estados Unidos, ¿no? Que ya no tienen la plata que tenían antes para... Tenían como Google, trabaja con una especie de subastas con, sí, con el AdSense, y a la gente empieza a bajar su cantidad. Los clics pagaron menos y, claro, había menos clics de compras también. Ajá, y sí fue un tema de baja porque ya te afecta directamente, ¿no? Uh-huh. Y el retorno, o sea, la mejoría, o sea, también las comenzó a notar después. Sí, de hecho, por suerte en esa época, a pesar de que bajó, digamos, los ingresos, uh-huh, el tráfico siempre se mantuvo o estable o creció, ¿no? Así que... Tú no sabías que mucho tráfico que recibes es de México, pero o sea, en Perú has notado alguna tendencia este momento. Sí, o sea, yo he visto también que la gente cada vez se está interesando más en tecnología, ¿no? Y en Perú se ha notado bastante... Que ahorita todo el mundo quiere un smartphone, quiere una tablet, claro, y ese tipo de cosas a la vez aumentan el tráfico porque tienen no solo, digamos, más dispositivos de donde conectarse, uh-huh, sino mayor interés en buscar información, ¿no? Pero y en ese caso tengo una última consulta sobre ese tema de tráfico específicamente, y es Google, Facebook, Twitter, ¿cómo ves esas tendencias? ¿Google está bajando, Facebook subiendo, Twitter? Sí, no, Google ahorita está en... problemas serios porque su Google Plus no despega, ¿no? Y es algo que de lo que básicamente está dependiendo toda la compañía. Pero ahorita justo estaba probando los intereses de Facebook, que es básicamente un Google Reader integrado a Facebook que utiliza las páginas que todos tienen, ¿no? Y uh-huh, es como si Facebook estuviera construyendo un internet encima del internet. Yeah, ya no tienes, claro, que salir para nada ahí para mandarle un email o un mensaje a un amigo, no tienes que salir de ahí para jugar, no tienes que salir de ahí ni para... Bueno, para leer sí, ¿no? Porque todos los extractos, digamos, son extractos lo que yeah, lees en el intereses. Pero ya es, digamos, se ha vuelto una internet bastante completa. El único problema es que cuando digamos, porque como todo es moda, digamos, alguien ya no quiere saber nada de Facebook, va a cortar Facebook con todo y va a buscar alternativas. Lo malo es que no hay alternativas. Pero eventualmente aparecerán. Espero que sí, ¿no? Porque ya realmente se está apoderando demasiados campos, ¿no? Twitter se mantiene como siempre, no lo veo muy... O sea, es súper adictivo para la gente que lo usa, pero no he visto que haya capturado más mercado. ¿No te están mandando más tráfico a Twitter que antes? No, ahorita en realidad... Sí, redes sociales sí ha aumentado el envío de tráfico, pero ha sido un crecimiento parejo, ¿no? Facebook sí ha explotado más, digamos, en cuenta. Cuéntanos un poquito de Pinterest, que, bueno, nosotros por ahí lo hemos visto y todo lo hemos probado, pero la mayoría de gente todavía no lo conoce, y en Estados Unidos sí está teniendo mucho... No solo en Estados Unidos, aquí también he visto que bastantes personas se han metido y bastantes, sí, digamos, personas lo están utilizando a diario, ¿no? Ya sí, creo que se ha vuelto... Creo que el tiempo de uso de Pinterest estén como en quinto puesto detrás de, bueno, obviamente Facebook, sí, Tumblr. La idea es que tú tus intereses los vas pegando como si fueran unos papelitos con unos pines. No, claro, buscas cualquier cosa en internet ya. Corcho, colecciona de corcho, ¿no? Y vas poniendo como que poniéndole pines a todas las cosas, claro, que te interesan. Tienes un corcho de gadgets. Claro. Y ahí le pones, digamos, ¿cuáles son los gadgets de todo? Ahí lo podría ver. Claro, claro. Esa es la idea al final, ¿no? Y es como que un delicious más visual. Yeah. Y lo bueno es que está tan integrado a Facebook y a Twitter que ha hecho que la gente lo empiece a utilizar, ¿no? Siempre todo te lleva a Pinterest y Pinterest al final te lleva al otro sitio. Ya. Yeah. Pero ¿tendrá potencial de convertirse en algo como Twitter? Probablemente no, ¿no? Más bien no, algo yo creo complementario. Que es una alternativa, ¿no? No alternativa, sino claro, complemento. Complementario. Ajá. ¿No? Chicos, se nos fue volando el programa. Tiempo. Te comprometemos, o sea, sí, bueno, que encantaría tenerte acá de nuevo. No, bastante invitar a Arturo, que siempre, sí, lo tuvimos en mente casi desde el comienzo, pero... Sí. Nada, vamos a tener que invitarte de nuevo. Sí, yo encantado de venir. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Ese fue el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.